Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas pintamigas y pintamigos. Vamos a pintar nuestra tacita porque les había comentado que sí voy a pintarla para que vean cómo la estoy haciendo. Va a quedar igual que nuestra tetera, pero vamos a pintarla en vivo. Miren aquí, esta parte, esto de aquí y el platito va a ir en color blanco. Entonces podemos pintar todo en blanco y nada más vamos a remarcar un poquito el lápiz para que veas en dónde va a ir tu sombra. Así se te va a facilitar más. Entonces repasa con el lápiz un poquito, no es tanto, un poquito nada más. Esto para que veas por dónde vas a poner la sombra. Y recuerden que no van a remarcar la orilla, únicamente es en la parte del medio, el centro. Este es un lápiz del número 2 o un lápiz HB. Ahí está, está un poquito más remarcado que el resto de la taza. ¿Es un lápiz como los que compras en cualquier papelería? Exactamente. Un lápiz de escuela. Mándale saludo a todas las pintamigas que ya se están conectando de Perú, de España, de Colombia, de Argentina, de Brasil, de toda la República Mexicana. Mándales un saludo. Hola, pintamigas del mundo entero. Bienvenidas. Entonces aquí puedo ir pintando por encima porque aquí van a resaltar las líneas que acabo de remarcar. No se te va a ensuciar porque no estamos usando un lápiz B, no es de grafito muy suelto. Dice la doctora Marta García. Saludos, soy desde Santa Elena, Ecuador. Hola, Marta, muchas gracias por vernos desde Ecuador. Esta parte de aquí también va a ir en color blanco. También Elizabeth Pinto te está viendo en San Salvador. Hola Elizabeth, muchas gracias, Y Gema hermosa. Carvajal en Chile. Gema, un abrazo también a todas las que nos ven en Chile, muchas gracias. Y se hizo la luz. Teresa Jerónimo ya empezó con sus regalos de Navidad y te mandó 50 estrellitas. Gracias, Tere, hermosa, muchas gracias. Gracias por esas estrellitas. Pregunta Ide Romero, señor Víctor, ¿hay paquetes de pinturas metálicas? No, Ide, ya se terminaron. Muchas gracias a todas las que compraron. Sus paquetes ya van en camino y mañana mando los últimos. Muchas, muchas gracias. ¡Au! Se me caen las pintamigas encima. Se desmayó la cámara. Se ve muchas personas que estaban esperando sus pinturas, ¿verdad? De Brillalux. Volaron. Sí, muchas gracias. Dice Cecilia Gutiérrez que cuando empiezas con las clases el siguiente año. Y luego, luego, el primer lunes del 2021 vamos a seguir, no descansamos. Todos los lunes vamos a seguir. Pero recuerden que ya no va a ser un diseño por semana. Sí vamos a estar en vivo, pero no será diseño de semana. Los diseños los vamos a ir trabajando por paquetes. O sea, el diseño del lunes, primer lunes de enero. Tendremos clase, mas no diseño. Ok, perfecto. Así sería la idea. Para que sigan aprendiendo mucho, mucho, mucho. Oye, tienes una pregunta de Jime Mendoza. Dime, Jimé. Dice que, ¿qué onda con las pinturas que dicen que ya caducaron? ¿Cuánto tiempo de vida les queda más después de la fecha de su caducidad? ¿Cuánto tiempo más? No sé. Yo sí he tomado pinturas que acaban de caducar y sí sirven, sí pintan bien y no sé, me han caído, pero ¿cuánto tiempo más aguante? La verdad no lo sé. Eso sería cuestión de preguntar al proveedor, ¿no? Nos va a decir el proveedor, no, ya no, compra otras, te va a decir. Muchos, muchos, muchos comentarios y ya tienes más de 1000 personas en Facebook. Muchas gracias, pintamigas y pintamigos. Hola, pintamigos de Facebook, muchas gracias por acompañarnos.
aquí vamos a agarrar uno más pequeño. Oye, te preguntan que qué pones abajo para que no se te mueva la tela y para que no traspase la pintura. Fíjense que esta tela es laminada. Muéstrales, muéstrales. Entonces, que no tienes nada, que no hay truco. No, no hay nada abajo. Pero esto no, no es de esta. Esta es laminada. Cuando son bondeadas o laminadas no necesitas poner nada, pero si son sencillas, ahí sí. Ok, aquí más chiquito porque este espacio es pequeñito. Listo. Aquí vamos a empezar a poner nuestra pintura para hacer sombra, que será el color arena. Dice Adelaine, Adilene, no sé cómo se pronuncia tu nombre, Adilene López. Hola hermosa familia, qué bárbara es usted, todo lo que hace le queda súper hermoso. Muchas gracias, linda, muchas gracias. Así como Kung Fu Panda, eres una barbarosidad. Ok, vamos a poner nuestra sombra en color arena. Me voy a ir por la parte redondita de la taza hasta cubrir también la parte del platito. Aquí debajo de lo que es el asa o agarradera de la taza, también ponemos esta sombra con el color arena. En donde se separa la taza del platito, aquí voy a usar el más pequeño. Este es del número 4. Aquí dibujamos en dónde se están separando. Y la orilla del platito también la remarcamos con el color arena. Esto sería el platito por aquí. Oye, mándale un saludo y una felicitación a Lourdes Estrada, que hoy es su cumpleaños. Hola Lourdes, un abrazo, feliz cumple. Aquí está. Dividimos con arena. Aquí vamos a poner también un poquito de arena, haciendo como una curvita. Este lado igual, hacemos como una curvita. Y aquí vamos a pasar el pincel suavemente. Lo que quiero es que se vaya matizando un poquito este tono, que se vaya suavizando. Y voy a profundizar con un poco de gamuza. El gamuza es un poquito más fuerte que el color arena. Y lo voy a poner solo en algunas zonas. Limpio mi pincel y vuelvo a pasar, para que se vayan combinando todos estos colores. Oye, mándale un fuerte abrazo a todas las pintamigas que te están dando la felicitación de Navidad. Ay, igualmente, feliz Navidad para todas las pintamigas. Y les muchas gracias. Les mandamos un abrazo y un apapacho. Claro que sí. Cuídense mucho. Que se la pasen bien bonito, cenen rico. Ey, aprovecha para felicitar a este niñote que nos ayuda mucho. ¿Alexis? Sí. Mi niño me ayuda. Aquí anda. Aquí estoy poniendo. Gracias, también. Gracias, Alexis. Gracias, mi amor. Aquí estoy poniendo también gamuza. Ok. Aquí en lo que es la taza, el platito, lleva como un circulito que sería la base. Entonces vamos a marcar aquí la línea de esa base del platito
Esto lo estoy haciendo con gamuza. Y voy a difuminar hacia abajo. Nada más quiero que se vea este circulito del plato, que sería la base. Y ahí se ve, ¿no? El platito. ¡Ay, sí! Se ve manchado de café. Vas a ver, Víctor. Ah, ¿no se le cayó el café? Sí, se le cayó el café. Es la sombra. ¡Ay, perdón, maestro! Síguele, síguele. Aquí puse más blanco para que me quedara más pareja los dos lados. Listo, ahí lo dejo. Y en la tacita, en la base, podemos agregar un poco más de blanco. En los dos lados para dividir la plato del taza. El plato de la tacita. Aquí arriba también puedo agregar más blanco. Para que quede lo redondito de la taza. De hecho, igual aquí, si te esperas a que vaya secando, también va a ser más fácil que agarre el color blanco. Ahorita se están combinando todos porque están frescos. Y si lo pones en seco también, volverle a dar una mano de blanco en esta zona, también lo va a agarrar bien. Miren, por ejemplo, en lo que es la tetera, voy a bajar un poquito el trabajo. Sí, pintamigas, recuerden ahí que tenemos todavía en existencia paquetes de pinceles. 6 pinceles Cóndor más un ponceador más un delineador por 600 pesos con envío gratis a cualquier parte de la República Mexicana. Hagan sus pedidos. Puede continuar con la gracias. Parte. Aquí, por ejemplo, podemos poner un poco más de blanco. Y en esta zona. Aquí nada más quiero un poco más de luz. Como mi base es blanca, no se nota mucho, pero sí ayuda a que se note un poquito más la luz. Listo, esos dos. Aquí voy a dejar que se vaya secando esta parte blanca. En el platito, en la parte de abajo también necesitamos sombra. Esta se me estaba yendo. Pero esa sombra yo creo que la voy a poner con un delineador porque mi espacio es muy pequeñito. Entonces vamos a agarrar delineador. Y voy a tomar el color gamuza. Vamos a poner aquí en la orilla. Muchas gracias por esas manitas arriba y esos corazoncitos, chicas. Gracias. Ya ando viendo por ahí. Manitas y corazones. Gracias, chicas. Este es con gamuza. Es poquito. Vuelvo a tomar mi pincel plano. Y aquí ya nada más trabajo de lado a lado. Ahora vamos con el color rosa. Recuerden que usamos el color rosa bebé. En el platito va, en esta línea que dejamos sin pintar, aquí va a ir el color rosa bebé. Esta va a ser la parte que va a llevar la decoración. Son los mismos tonos de nuestra tetera.
en los dos lados del platito ponemos rosa bebé. Vamos a poner nuestra sombra con rosa té. Pegado a la tacita necesitamos poner esta sombra y aquí donde hace la curvita también necesitamos sombra. Y difuminamos la sombra. Con el mismo pincel, aquí como yo ya descargué el color, puedo con el mismo pincel ir trabajando. Si todavía traes mucha pintura, recuerda que tienes que limpiar con un trapito, porque si no te queda demasiada sombra, te quedaría muy oscuro. Y es mejor limpiar con un trapito y después difuminar. Pregunta esta Pau Huita que si todavía puede hacer pedido de pinturas metálicas. ¿Qué crees, Pau? Que ya se nos terminaron. Lo que queda disponible es pintura acrílex y pinceles para pintar en tela. Aquí arriba también vamos a poner rosa, pero primero hay que pintar esto de aquí, lo que sería el centro de la, no, la parte de adentro de la taza. Entonces, eso lo vamos a pintar con blanco. Mira lo que te dice Karina Maldonado. Muchas gracias por sus enseñanzas, maestra. Dios la premió con unas manos mágicas. Bendiciones para usted y para su familia. Muchas gracias, Karina. Aquí nuestra base es nuevamente el color blanco. Vamos a cubrir hasta donde está la línea de lápiz. Trata de cubrir por encima de la línea de lápiz. Ponemos primero nuestra sombra con el color arena. Arriba voy a poner también un poco de esta sombra, pero no me voy a ir hasta arriba. Voy a dejar un filito sin pintar. Pondremos nuestro color gamuza aquí abajo. Y paso mi pincel de lado a lado. Ahora sí, vamos a poner el color rosa. En la tacita, esta sería nuestra parte decorada del color rosa. Entonces ponemos la base en rosa bebé. Thank you.
¿En qué color van a pintar sus teteras, chicas? Platíquenme, ¿en qué color la van a hacer? Fíjense que para las que lo quieran hacer en tonos como naranjita, hay un tono muy bonito que es salmón. Nada más salmón. Ese les daría un tono muy, muy suave. Ay, perdón, muy suave. El color salmón, usándolo como base. Y ya después le ponen color naranja para poner sombra. Ese les quedaría ligerito el tono, no muy fuerte. Vamos a poner sombra en las orillas con el color rosa té. Aquí solo la voy a poner en las dos orillas. Y jalo este color hacia el centro de la tacita. Aquí voy a usar el delineador para remarcar la línea que dejamos blanca. La voy a jalar también por encima del color rosita. Si prefieres, esta línea la puedes dejar en color dorado. Yo la voy a poner en blanco, que sería el grueso de lo que es la tacita. Uy, se nos apagó la luz. Aquí nuevamente, si no te agarra bien la pintura, espérate un ratito para que seque y ya después pones la línea blanca. Ahí está, esa línea blanca. Fíjense que aquí, bueno, podemos hacer las mismas florecitas que tiene nuestra tetera. O puedo poner los puntitos para que ustedes vean cómo se vería si nada más haces puntitos. Que a mí me gustaría poner los puntos para que ustedes vean cómo se ve. Y entonces ya deciden si quieren flores o quieren puntitos. Bien, si son puntitos, es con el mismo color rosa bebé sobre el color blanco. Vamos a agarrar uno más grande. ¿Qué número es? ¿Ese? ¿El que tiene pintura? Ajá. El 7. Ah, el 7. Vamos a ver cómo se ve con el número 7.
Hola, buenas tardes. Ay, qué niña tan seria. No soy seria. Ah, te oí muy seria. Dice Patty, esto es más que hermoso, es un placer conocer de esta actividad. Muchas gracias, un abrazo, Patty. Lidia. Igualmente, un abrazo, Patty. Dice Sebastián, Blanca. Blanca les desea una feliz Navidad desde el Estado de México. Gracias, Blanca. Miren, le estoy poniendo los puntitos para que veas cómo prefieres. Solo por esa razón. Pero la que tú prefieras, hazla igual. La tetera y la tacita. Entonces, si quieres hacer solo los puntos, así se vería en el color blanco. Y así pondrías en toda la zona blanca de la tetera. Dice Rosa, hola Ilse, hola Rosa. Hola Rosa. Hola Rosa. A nosotros ni nos saludó, pero sí la saludamos a Rosa. Pues yo creo que ella lo saludó al principio. ¿Me alcanzas acuarela silk, porfa? Hasta arriba creo que lo dejé. Pues como que no lo veo. ¿No? O hasta abajo. Vamos a poner nuestra pintura metálica. Ahí diluyente. No, el acuarela. Bueno, si no le pongo de aquí una gotita de agua. Ya, hija, le puse agüita. Le puse dos gotitas de agua en la misma tapita. Y vamos a marcar, lo que estoy haciendo aquí es esperar a que seque un poquito el color rosa antes de poner las líneas para que me agarre mejor. Entonces, mientras vamos haciendo la decoración de aquí abajo del color rosa, estas que son como letra S. Dice Elizabeth González, compartido, Miss. Muchas gracias, Elizabeth. Gracias, linda. Dice Rosa, hola, señora Lidia, señor Víctor y Víctor Hijo. Hola, Rosa. Para que vean que sí saludó a toda la familia. Sí, saludó, Rosita. Pinta, amigas, ¿qué van a cenar? ¿Van a hacer de cenar el 24? Celia dice, desde Mérida, Yucatán, soy fan, soy tu fan, seguidora desde Mérida, haces cosas, unas cosas divinas. Gracias, ¿crees? Bien, niña. ¿Sí me perdonas? Dice Yolanda, hola, hola. Hola, Yolanda. ¿A poco acabas de llegar, Yolanda? Yo también. Las dos llegamos tarde a la clase. Pavo y lomo al horno. Ensalada y ponche. ¡Qué rico! ¡Uf, sí! Tenemos antojo de ponche desde hace un mes. Y no lo hemos hecho. Ni comprado. No hemos hecho ponche. No, fíjate que sí compramos las cosas para hacer el ponche. Pero no lo acabamos. Pero no. En vez de ponche hicimos cóctel de frutas. Y ensalada. Aquí voy a poner línea. Aquí no voy a poner los arabescos que puse en la tacita, solamente voy a poner una línea. Dice Esther, pierna rellena al horno. ¡Órale! ¡Ay, qué rico! ¡Qué rico! Dice Georgina, Ilse, eso les iba a preguntar, ¿qué van a cenar? Pues vamos a hacer lasaña nosotros. ¿Y qué más? A nosotros nos toca llevar la lasaña. Pero vamos a cenar el 24, va a ser pavo y pierna, los dos. ¿Los dos? Sí, porque con tu mamá es pierna y con mi mamá al otro día es pavo. Cierto. Y el año nuevo es pierna, el Navidad es pierna adobada y en año nuevo es pierna mechada.
Puras piernas. Puras piernas. Aquí arriba, fíjense que podemos poner también un filito dorado, pero aquí sí voy a poner primero las líneas blancas. Fíjense que yo no soy tanto de pavo, soy más como de piernas, pero este año se me antoja muchísimo el pavo que hace mi abuelita. Pavo relleno, ¿no, ma? Sí. ¡No, ma! ¡No, ma! Y Víctor, aquí está, ahora está hasta allá. Dice Rosa, estaba escribiendo una pregunta que si la quería pintar en tonos naranja, ¿qué colores usaría? ¡Ay, en eso usted lo dijo! Sí. ¡Le leíste la mente! Es que es más común el color naranja en las casas. Por eso les decía, usen salmón. Para que les quede así suavecito y muy tierno, usen salmón de base. Y de sombra pon el color naranja. Y para profundizar, puedes usar cerámica. ¿Caramelo o cerámica? Yo creo que caramelo, es más suave. Caramelo. Saída dice, comeremos punta de solomo a la parrilla con puré y vegetales. ¡Qué ay, culinario! Puras cosas ricas. Dice Erika, maestra y familia, gracias por tantos momentos divertidos y tantas enseñanzas. Muchas bendiciones y un fuerte abrazo. Igualmente, muchas gracias, Pintamigas. ¡Qué linda, Erika! Muchas gracias, igualmente. Ustedes nos han hecho pasar momentos bien padres, bien divertidos y muy a gusto. Ustedes también son nuestra familia. Muchas gracias. Gracias por considerarnos parte de tu familia. Así las vemos a ustedes, chicas. A todas las pintamigas. Voy a aprovechar aquí el delineador para marcar esta orillita. Y me voy a ir hasta acá. Para hacer la parte redonda del platito. Y marco las líneas para cuadricular. Aquí igual. ¿Viste cómo tengo mi mano toda doblada así? Sí. Así, estoy así doblando mi mano. Por la orilla, entonces se ve también el grueso del platito y marcamos nuestras líneas aquí para cuadricular. Dice Adela, haremos una parrillada y tendremos de entrada frijolitos tiernos con posta de cerdo y de bebida sangría, ponche y refrescos. Ay, desde Costa Rica. Qué rico, que cenen bien rico, pintamigas. Dice Fina, Ilse, por favor, felicita a mi hijo, se llama Emilio y cumple 18. ¡Feliz cumpleaños, Emilio! ¡Feliz 18! ¡Disfrútalos, que no siempre se cumplen 18! ¡Muchas felicidades! Ponemos nuestros puntitos con el color blanco y vamos a usar el pintabolitas. Ya ni me acuerdo qué número usé arriba, pero creo que sí fue este. Es el número 5 el que estoy usando. Dice Ana, hola, buenas tardes, maravillosos trabajos, felices fiestas. ¿Cuándo van a tener pinturas Brillalux de las metálicas? Uy, Ana, sí tuvimos y ya se acabaron. Ya se fueron. En Facebook habían hecho una publicación de que ya teníamos pintura Brillalux y volaron en 2 días. Entonces ya no hay. Se acabaron. Se acabaron muy rápido. ¿Cuándo llegan? ¿Cuándo llegan? El final es de enero. ¡Uy! Hasta enero. Hasta febrero. ¡Órale! Dice Rosy. Hola, buenas tardes. Me estoy... ¡Ay! Se apagó. Ya, perdón. Dice Rosy, hola, buenas tardes, me estoy perdiendo las clases ya que es mi temporada de venta de cenas. Hago pierna mechada, pavos y pollos horneados, lomos rellenos, sopas frías, espaguetis con crema poblana y chiles
Vitane. Ay, mira, ella manda a domicilio. Mándanos la prueba para recomendarte. Sí, Rosy. Mándame un WhatsApp y te mando la dirección. La degustación. ¿En dónde estás? ¿En dónde te encuentras, Rosy? ¿En dónde vendes tus cenas? Te pregunta Gabriela Islas que si todavía hay pinceles. Sí, eso sí, es lo que estoy haciendo ahorita, paquetes de pinceles. Esperanza Pérez, hola Ilse, que pasen una feliz Navidad y que disfruten de una cena deliciosa. Les envío un abrazo a toda la familia. Muchas gracias. Gracias, Esperanza, igualmente. Igualmente para todas ustedes. Saludos, miren, Esperanza, te mandamos un abrazo. Vean cómo se ve la tacita así. Ajá. Le vamos a poner una, ¿ya la viste bien? Sí, ya la vi. Okay. Le voy a poner una línea dorada arriba. Ajá, así me gusta cómo se ve. Sin embargo, como tenemos el dorado de acá arriba de la tetera, voy a poner otra para ver cómo se ve. Y ya deciden cuál de las dos hacen, si con línea o sin línea. Parece porcelana fina. Es fina. Finoles. Me salió, me salió muy cara. Todo roto mi bolsa. Hasta me espante. Está brinqué. Uy, qué miedo. Esta línea la estoy poniendo por debajo de la línea blanca. Dice Juni, buenas tardes, profesora, ¿cómo se encuentra? Quiero preguntarle una duda que tengo. Los diseños, al pintarlos, ¿cómo se puede hacer para que el color perdure y no se borre? Esta, bueno, la pintura para tela trae un sellador que hace que dure mucho tiempo la pintura, aquí también depende mucho de la marca, pero sí te duran mucho tiempo. Lo que yo te recomiendo es que pongas bastantita pintura, no escatimes, no pongas nada más a lo que trae el pincel. Tú cubre muy bien con pintura porque eso va a hacer que dure más tiempo. Ya que pintaste, no se le pone nada, pero sí puedes planchar el trabajo para que selle mejor. Dice Rosy Chávez, con gusto se los mando desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Ah, miren chicas, en Chiapas está Rosita por si quieren encargarle su cena. Su cena. ¿Cómo le hacemos? Va a llegar bien fría hasta acá. ¿Cómo te contactan, no, Rosita? No, con nosotras no, con ella. Su WhatsApp ahí. Dile que note su teléfono para que le hagan pedidos. Para que las chicas de Chiapas que quieran cena se contacten con Rosita, ella está en Chiapas. Ay, a ver si puedo poner su número porque luego YouTube le censura los... ¿Sí? Los números de teléfono. ¿Ah, sí? Pues qué fresa, ¿no? Sí. A veces es mira, un payaso. Sí, YouTube se ve bonita con la línea. Sí, me gusta. Ok, entonces ya nada más nos faltaría poner el asa. ¿Sí se llama asa? Se llama agarradera. Esa cosa con la que la agarras. Esa cosa. Gabriela dice, ¿qué costó los cuánto cuestan los pinceles y se cobra envío y cuántos son? Haz tu comercial, hija. Quítese, señora. Ay. Bueno, yo nomás sigo rellenando aquí. Ajá. Estos son los pinceles que tenemos. Este está en... ¿cuánto? Ese paquete es el de 600. 600, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 pinceles cóndor, un delineador y un ponceador. Así es. En 600 y ya no pagas envío. Solo envíos a la República Mexicana, a cualquier estado. A Rosy ya pudo poner su teléfono. 96, 17, 24... 516. Chicas, si quieren cena de año nuevo, pueden encargarle a Rosita, le marcan y se ponen de acuerdo en cuánto se los deja y si se los puede mandar. Oigan, ¿y alguien que haga postres? Víctor quiere postres. Nos están hablando, pinta amigas, no hablen porque se corta la transmisión. Sé que no son horarios de video, pero pues ya ven. A la maestra que dice, voy a pintar. Ay, quítense que va a pintar. Entonces, si conocen ese número que nos están marcando, márquenos al ratito. ¿No sale así? Sí, sí sale. El número sí sale. Ah, sí, les decía, alguien que haga postres,
También puede dar su teléfono y nos puede mandar una muestra. Pero ya será en otro video porque hoy ya terminamos. Ah, bueno. Dice Juni, gracias profe, es que quiero contarle, vivo en Colombia y poco a poco he estado pintando sus diseños sencillos en camisetas. Tiene un gran don, maestra. Muchas gracias, pero qué bien que ya las estás haciendo y en camiseta, fotos. ¿Está bien? Por WhatsApp. Yo estoy grite y grite, no sé si se oye mi ronca voz. Aquí ponemos el color marrón. Y también un poquito aquí debajo. A ver cómo queda la tacita. Oh, sí se ve bonita. Parece las de Barbie. Ay, la tacita sí. De Barbie. Listo, pues ya quedó esta tacita. Dice Javier que ¿cuántos son los diseños del 2020? ¿Cuántos son, amor? 52. 52 diseños. Y te pregunta Ana que si puedes enviar a Estados Unidos. No, Ana, no hacemos envíos a otros países. Solo de diseño. Eso sí, porque son por internet, pero de material no. Es correcto. Sí. Aquí voy a remarcar un poco más esta parte de la tacita. Siento que no se ve, que no se marcó mucho. Entonces voy a agregar el color gamuza. Dice Kalen, hermosa, feliz Navidad, que la pasen muy bien. Acá en Panamá, aprendiendo con usted, profesora. Que la pasen muy bonito desde... Acá te mandaría cena con tamales, jamón, pierna ahumada, arroz de guandú, ensaladas de papa con pollo, wow. Ron, ponches y tamales. ¡Ay, qué listota! ¡Todo eso! ¡Qué listota tan rica! Muchas qué gracias, bárbara. Chicas. Te lo acepto. Ay, mira, nada más. Qué sacrificada, Ilse. Pues ya quedó nuestra tacita con su platito, así es como la estaríamos pintando. Y nos queda pendiente el video para hacer las flores y las hojitas. Así que yo espero que les haya gustado este video, así es como va la tetera y la tacita. Cuídense mucho, les mando un abrazo y nos vemos muy pronto en el siguiente video. Bye. Bye.